sucedió hoy en Caracol Guaviare. El representante Alexander Bermúdez habló en Caracol Radio Guaviare en sus 20 años, quien fue nombrado coordinador de ponentes del Plan Nacional de Desarrollo. Anoche estábamos reunidos precisamente los coordinadores ponentes y ponentes de este plan de desarrollo. Yo me sentí muy contento de escuchar al presidente Petro y de ver un plan de desarrollo formulado con la intención de ir a las regiones, de apoyar los sectores rurales, de llegar a nuestros campesinos. El alcalde de San José del Guaviare, Ramón Guevara, respondió a las críticas del cuerpo de bomberos de esta capital. El recaudo con que se le paga no es la alcaldía, tanto impuesto predial e industria y comercio, son los mismos ciudadanos que pagan este impuesto para que el cuerpo de bomberos funcione. Desafortunadamente, como buenos colombianos, siempre dejamos todo para lo último. Jacqueline Estefan, estudiante del SENA, hizo referencia sobre la protesta que realizaron en las horas de la mañana en las afueras de las instalaciones del barrio El Modelo ante el bajo presupuesto para funcionar. Los presupuestos que se dieron para la vigencia de 2023 son muy bajos, los cuales van a afectar exactamente los materiales de los aprendices, entre otros, el desarrollo correcto de las actividades que se deben ejecutar en la entidad SENA. Siga todas nuestras noticias. Búsquenos siempre como Guaviare Estéreo. En estos 20 años de la celebración de Caracol Radio Guaviare, siempre tenemos la mejor información para ustedes. Hoy por hoy, Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.